Buenas, buenas, aquí estamos para otro gameplay de este maravilloso juego, Clash of Kings, y esta vez vamos a hablar un poco de las tropas de Tier 2. En otro gameplay hablé de las tropas Tier 1, más o menos para hacer un breve resumen, comentaremos de que simplemente por suma de puntos, que es lo que yo me refiero, como ataque, defensa, vida, más radio, más velocidad, más carga de la tropa, obviando mantenimiento y el poder. Las tropas se quedaban más o menos englobadas como primeramente el asedio, por segundo la infantería y después por cuarto y último lugar los arqueros. Y en este caso, pues bien, vamos a ver y vamos a analizar un poco las tropas de Tier 2, que son básicamente, al menos con respecto a habilidades, casi idénticas, cuidado con el casi, a las tropas de Tier 1, pero obviamente con más poder. Para así recordar, vamos a ir viendo la tropa de Tier 2 y ya os daré directamente el dato de las tropas de Tier 1, ¿no? Aquí tenemos a la infantería de Tier 2. En este caso las habilidades son idénticas a las de Tier 1, con lo cual aquí vuelven a ser otra vez, tienen muy buenos contra arqueros, ya que reciben menos daño. Tienen más defensa que las de Tier 1, más vida. El ataque es ligeramente superior, son iguales de rápida y cargan lo mismo. O sea, ¿qué ganamos de este tipo de tropas con respecto a las de Tier 1? Pues ganamos el ataque, la defensa y la vida. Tienen hasta más ataque, aguantan más y duran más tiempo con vida. Así que venga, aquí tenemos esta tropa cuyo suma de puntos vuelve a ser 54 puntos. Y estos puntos, pues, bien, determina más o menos hasta qué punto, como decir, tengo una tropa de nivel 1 que tiene una suma de 20 puntos y una tropa de nivel 2 que tiene 40. Entonces, ¿cuál debería ser mejor? Pues aunque uno tenga más ataque, como se puede dar el caso más adelante, y otro tenga menos defensa, pues la suma más o menos nos da hasta cierto nivel, ¿no? Cuántos puntos de habilidad se ha movido. En este caso, para la infantería de Tier 2 con respecto a la infantería de Tier 1, hay una diferencia de unos 8 puntos. Así es como si hubieseis subido un juego de rol, un nivel, hubiesen dado 8 puntos de habilidad y lo hubieseis distribuido, pues, 2 puntos ataque, le hubiese subido 5 a defensa y 1 punto a vida. No se lo he dicho bien, pero bueno, si hacéis la cuenta ya me corregiréis si no. Bueno, pasamos aquí a los arqueros, vamos a ver arqueros de Tier 2, y en este caso son los arqueros de arco largo. Parece, ¿no? Aquí está. Aquí podemos ver, ¿no?, de que vuelven a tener otra vez las mismas habilidades que los que tenían los otros arqueros, con lo cual vuelven a ser de nuevo ataque contra la caballería, el asedio y otros arqueros. En este caso, han llegado a ser una suma de puntos de unos 44 puntos con respecto a ataque, defensa, vida, mismo radio, la misma velocidad y la misma carga, con lo cual aquí una vez más lo que nos vuelven a modificar es el ataque con 3 puntos más, 2 puntos más de defensa y la misma vida, el mismo radio, la misma velocidad y la misma carga. Pero así, bueno, y tiene un poco más de mantenimiento que las otras tropas, ¿no? Así que, bien, este aquí es 44, como ya lo he dicho, y la tropa de nivel 1, los arqueros de nivel 1 tienen 39, son 5 puntos. Es la tropa que creo que es la que menos ha evolucionado. Bueno, miento, hay otra que ha evolucionado bastante menos. Pero bueno, ya llegaremos al caso. Aquí tenemos pues eso, ¿no? Los arqueros. Bueno, de nuevo otra vez contra la caballería, otros arqueros y el asedio. Y una tropa que, bueno, ha mejorado cierta cantidad. Vamos a ver a la caballería de Tier 2, que en este caso son la caballería ligera contra el jinete. La única diferencia que tienen estos, si le echamos otra vez un ojo, vuelve a tener las mismas habilidades. Posibilidad de evadir ataques, máxima velocidad, se la ha aumentado y vuelve a ser de nuevo bueno contra arqueros y asedio, tropas que atacan de lejos, básicamente. Así que aquí tenemos de que han vuelto a mejorar pues el ataque 4 puntos, aquí tienen 15, de defensa han mejorado 3 puntos, la vida la han mantenido el radio, han mantenido la velocidad y la carga. Obviamente, como siempre, aumenta el mantenimiento y el poder, que no lo he comentado, pero ya lo habéis visto, ¿no? De que el mantenimiento y el poder son siempre comunes para todas las tropas del mismo nivel o del mismo tier. Así las de nivel 1 pues tienen 0,2, las de nivel 2 tienen 0,4 y el poder de las de nivel 1 es 1 punto de poder por tropa y el nivel 2 es 1,4 puntos por tropa, se repiten todos. Pues bueno, ven, como iba diciendo con respecto a la caballería ligera, la suma de puntos es de 52. Con respecto a 45 de la caballería de nivel 1, con lo cual estamos teniendo en cuenta que es
Una vez más, poniendo el ejemplo del juego de rol, subes el nivel y dan 7 puntos. Ten en cuenta que para el arquero le han dado 5 puntos, para la infantería ha llevado 8 puntos, pues la caballería le han mejorado eso, 7 puntos, de 45 a 52. Con lo cual está bastante bien. Y ahora, pues, por último, vamos a ver aquí este otro tipo de tropas, que serían el ariete. Vamos a ver ariete, y aquí pues tenemos muchísimos cambios. Para empezar, tenemos aquí las habilidades que dice esta, de carga, que han aumentado de carga, pero ralentiza el velocidad de marcha. Esta otra habilidad aquí del castillo, que lo que dice es un bonus de defensa durante las setias, así que no es mientras tú atacas, sino que es mientras te atacan. Y aquí tenemos otra habilidad, que es acorazado, alta defensa y alta vida. Le han aumentado la defensa, le han aumentado la vida, y le han hecho, en vez de bueno para atacar castillos, como eran las tropas de nivel 1, de tier 1, que serían las catapultas, ahora son los arietes, tienen menos, realmente lo que han perdido es el bono, ¿no?, de ataque contra la defensa, pero sin embargo lo tiene la defensa, y aquí pues la carga ralentiza más la velocidad, y bueno, la carga aquí, pues la suma de puntos de ataque, más vida, más defensa, más radio, más velocidad, más carga, tenemos un total de 61. Si no me he equivocado, ¿no? No me he equivocado. Son 61 puntos. Y aquí tenemos una pequeña variación con respecto a las tropas de tier 1. Tenemos una tropa con respecto a la sed de nivel 1, que es más cara de mantener. Ha perdido bono de ataque, ha perdido velocidad y tiene más mantenimiento. Hace simplemente da 0,4 de poder. Y aquí, pues, la tropa de asedio. En esta, la catapulta de tier 1. Tiene un total de 67 puntos, ¿sabes? Es como decir, bueno, subo de nivel, tengo otro nuevo tipo de tropas, pero en vez de ganar potencia, ¿no?, subir de 67 puntos que tenía las de nivel 1 a los 61, pues que hubiese ganado, yo qué sé, 70 y pico puntos más de poder. Así que tenemos aquí la gran diferencia de las tropas de tier 2 con respecto a las de tier 1. Aquí el arquero sube a unos 5 puntos, después estaría, bueno, primeramente por orden de más desfavorecido al más favorecido con respecto a tipo de poder, tenemos el asedio, que ha perdido, no simplemente es que gana, es que incluso ha perdido 6 puntos, después tenemos a los arqueros, que han ganado unos 5 puntos con el mantenimiento, después tenemos la caballería, que la caballería en este caso ha subido 7 puntos, y tenemos la como última y la más privilegiada, la infantería, que sube 8. Con lo cual os aconsejo que para, dependiendo del tipo de juego que tengáis, o el tipo de forma de jugar que tengáis, si es más defensiva o queréis hacer una puñetera muralla, pues construiros más tropas de asedio de nivel 2, construir más arietes. Y si queréis o tenéis una forma más ofensiva de jugar, pues olvidaos de los arietes. Y de seguir construyendo infantería de nivel 2, arqueros de nivel 2, caballería de nivel 2, pero olvidaos de la defensa, olvidaos de las tropas de asedio, del ariete en este caso, de nivel 2, y continuad construyendo catapultas de nivel 1, ya que al fin y al cabo tienen bono de ataque, es más rápido, tiene menos carga, pero bueno, eso da igual, para eso están el resto de tropas con más nivel para compensarlo. Aunque no, porque roban igual, pero mira, tiene mejores, se compensa con tamaño y el número, ¿no? Y, en fin, y olvidaos de ese tipo de asedio, y bueno, a no ser que queráis hacer un búnker, si queréis hacer búnker, pues continuar aquí haciendo en la fortaleza más trampas, más defensa, y construir, pues, ese tipo de tropa. Pues bueno, espero que aquí llegue este gameplay, espero que no se me trabe la boca tanto como en esta vez para el próximo gameplay, ustedes me perdonáis, pero voy a necesitar agua para la garganta. Así que chavales, aquí hasta que llegue este gameplay sobre las tropas de tier nivel 2. Sashimi al máximo, continúan mirando el sol siempre con una sonrisa por la calle, la gente lo agradecerá, si no, ustedes mismos lo agradeceréis, aunque digáis, coño, hoy he parecido un puto gilipollas todavía riéndome, pero coño, y lo que has alegrado el día a la gente, y nos vemos en el próximo gameplay, así que hasta luego.